Hipervínculos. Venimos a Ilustración, escogemos Smart Art. Aquí nos aparecen diferentes formas o jerarquías, seleccionemos imagen. En la parte de abajo hay varios estilos. Aparece este cuadro donde vamos a arrastrar para ampliarlo y teniéndolo más grande podemos modificar los contenidos. Acá vamos a digitar, por ejemplo, ventas en este ganancias. Bueno, primero borremos y ganancias. En el siguiente, internet. Acá le damos doble clic a la imagen. Trabajar sin conexión. Vamos a buscar pues una imagen que la tenemos previamente guardada. Usted puede descargar cualquiera de internet, ¿cierto? Lo mismo acá, trabajar sin conexión. Y en internet también. Listo. Tenemos las imágenes. Entonces, vamos ahora a seleccionar el cuadro y aparece la ficha diseño Smart Art con varios colores. Busque una combinación que le guste. Y después aquí hay varios efectos. Todo esto nos va a servir para presentar informes, para que sean más bonitos, más ordenados, más llamativos. Seleccione el estilo que quiera. Y después vamos a ir a la hoja de ventas, donde vamos a insertar un título, venimos a insertar y vamos a buscar la opción Smart Art, perdón, Word Art, que está al final. Seleccione un texto, digite entonces la palabra ventas, que es el nombre de la hoja, lo arrastramos, lo podemos colocar arriba y lo mismo con ganancias. En insertar, escojamos en texto Word Art y digitamos ganancias. En insertar, vamos a elegir en ilustraciones, en formas, una flecha, pues esa escogí yo, pero usted puede elegir la que quiera. Y a estas imágenes, a estas formas, podemos añadirles hipervínculos para que luego, cuando lo activemos con clic, nos lleve a la hoja de inicio. Aquí le estoy cambiando el tipo de letra, la alineación, ¿cierto? Bueno, efectos, formatos. Luego vamos a dar acá en esta figura clic derecho, hipervínculo o vínculo, y en el cuadro de diálogo que aparece al lado izquierdo, lugar de este documento. Seleccionamos la hoja a la que queremos ir, que es inicio, aceptar. Luego vamos a repetir el proceso en ventas. O le podemos dar copiar y pegar. Si ven, al darle clic nos lleva a esa hoja. Al darle clic a la flecha nos lleva a la hoja de inicio. Ahora cada una de estas figuras o formas vamos a seleccionarla. Note que al darle clic solo quedó seleccionada ventas. Clic derecho, elegimos lugar de este documento y la hoja ventas, que es a la que queremos llegar, a aceptar. Hacemos lo mismo con ganancias. Le damos un clic y note que es la única seleccionada. Clic derecho, vínculo, y luego seleccionamos la hoja ganancias, a aceptar. Para ir a una página de internet, hacemos un clic para seleccionar vínculo y en el lado izquierdo arriba, archivo o página web existente. En dirección sería la ruta para ingresar a la página. Vamos a llenar, por ejemplo, la del colombiano, aunque podría ser el nombre de la empresa, donde haya un video institucional o un informe en internet de la empresa. Bien. Al darle clic a ganancias, vamos a ir a insertar, escogemos acá objeto para añadir un archivo de Word, que podría ser un archivo de otro programa, un PDF, uno de PowerPoint, en fin. Esperemos un rato y acá seleccionamos en crear desde un archivo. Por examinar, aparecerá un cuadro de diálogo donde vamos a buscar ese archivo. Y yo lo tengo guardado, a ver, en descargas, en documentos. Vamos a buscarlo. Acá está informe. Le decimos vincular para que luego podamos abrirlo y modificarlo. Es muy importante activar vincular, aceptar.
El archivo va a quedar incrustado dentro de Excel y la ventaja es que su jefe no necesita estar abriendo archivos independientes, sino que desde el mismo programa puede acceder a otros programas con otros documentos, con otro tipo de información. Mire que acá quedó, usted le podría cambiar el tamaño, pero dejémoslo así. Entonces, para modificarlo o verlo mejor, su jefe le dará doble clic a este informe y ahí encuentra el contenido completo. Bien, podemos salir para regresar y luego ir a la hoja de ventas o a inicio. Vamos a activar el vínculo de ventas con clic y mire, nos lleva a ventas, inicio acá, ganancias a la hoja de ganancias, inicio acá y démosle al de internet. Se supone que nos va a abrir la página de internet en el navegador. Esperemos un momento, ahí está cargando y nos trae a la página de El Colombiano. Aquí nos muestra la información, ¿cierto? Listo. Bien, entonces podemos cerrar acá para volver a Excel. Y así hemos creado una página para presentar informes con hipervínculos.